Siempre es lo mismo, creo yo, por la hora. Cabal, y también como ahora es viernes. Y el cuerpo lo Y sabe. el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Hay un montón de gente que o anda haciendo compras o en las fiestas de Navidad de los trabajos. Es de locos. Yes, you're right. Welcome everybody, and I appreciate your punctuality today. Today is a Friday class, so I Hello. know. Hello, Vicky. Hello, Welcome. Good teacher. evening. Hello, Good teacher. evening. Hello, good evening. Hello, good evening, Kevin. Okay, how was it Hello, today? teacher. Hi, Lucio. How are you? Fine, thanks, and you? Nice. I'm doing great today. Yes. Teacher, I have a question. Tell me. For this week, only we do five activities. Yes. Only. Yes, up to number 15. Up to number 15. Okay. Yes. And the next week you have to do the final exam. Your five activities and the final exam. Okay. Así que ya pueden ir adelantando, ¿verdad? Ya pueden ir haciendo el examen final. Al nomás veamos de ahorita ya lo de la unidad 3 ya está cubierto. Entonces ya pueden hacer por lo menos la parte 1 y la parte 2 del examen final. Ya pueden entrar y hacerla, ¿verdad? También ya cuando finalicemos la otra semana, ya van a poder hacer las otras dos partes, ¿verdad? Okay. Así mero es. Okay, people, so welcome back, and we are going to continue with unit 3 topics. Remember that unit 3 is where do you work, right? That's the question we want to learn how to answer, okay? Because you have to answer this question in different ways. It's not only one answer, right? You can understand a lot of things with that question. Puede usted dar mucha información acerca de where do you work, no solamente un dato, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender un poquito algunas frases de cómo contestar esa pregunta. Pero antes de llegar a eso, ¿verdad? Vamos a hacer nuestro acostumbrado feedback, ¿ok? Vamos a ir a ver, porque el día de hoy es una unit review. Ahora vamos a revisar y a hacer los ejercicios de todo lo que hemos visto, aplicación de lo que hemos visto para que ya nos quede claro, ¿verdad? Todo lo de esta unidad. En esta unidad hemos visto, desde el principio vimos What's your schedule like? Esa es la primera pregunta que aprendimos en esta unidad. What's your schedule like? And what do you do every day? ¿Sí? También aprendimos algunas question words, WH question words. Aprendimos a formular las preguntas de información, aprendimos a dar una respuesta afirmativa y una respuesta negativa. Hemos aprendido las prepositions of time, ¿verdad? Las preposiciones de tiempo. Aprendimos a contestar y a hacer la pregunta con what time. Y dijimos que se pueden hacer muchos tipos de, muchas, esa misma pregunta en muchas maneras, ¿verdad? En diferentes formas gramaticales. Entonces, todas significan prácticamente lo mismo porque está pidiendo la hora. Pero también nos sirve esa frase para preguntar a qué hora se realiza alguna acción. Entonces, hemos visto y cubierto acerca de el tiempo, las actividades, dónde las hacemos. Hemos aprendido con quién las hacemos, porque hemos aprendido diferentes WH question words, WH, palabras de pregunta, ¿verdad? Esas preguntas de WH tienen un nombre. Ese tema es information questions, ¿verdad? Tenemos las otras preguntas que son direct questions, que las vimos en la unidad anterior, que esas no llevan WH.
Esas van directas, ¿verdad? Solo do you tal cosa, does she tal cosa, ¿ok? Esas son directas y se responden bien fácil. Yes, I do, or yes, she does, ¿verdad? Dependiendo. Ahora, vamos entonces, ya que hicimos como un panorama de todo lo que hemos visto, ya nos estamos recordando un poquito, vamos a usar nuestras notas, ¿verdad? También a deletrear aprendimos. Ajá, hemos aprendido a deletrear muchísimas cosas, ¿verdad? No solamente un tipo de palabras, sino que hemos aprendido a deletrear hasta los verbos, ¿verdad? Las acciones, hemos aprendido a deletrear muchísimas palabras de vocabulario, ¿verdad? Para construir vocabulario. Hemos tenido algunas conversaciones, hemos hecho algunos modelos de conversaciones también, en donde hemos aplicado, ¿verdad? Las preguntas aprendidas y las respuestas aprendidas. Muy bien. Allow me just to introduce officially this class because I want to show you the topic and then we are going to continue and we will call the roll. Okay, people, so welcome everybody to your video conference number 15. We are completing today the topics in the unit 3. So today we have a vocabulary practice, but not only vocabulary, also grammar, right? Because we are going to learn how to use this vocabulary, okay? So our feedback tonight will be what's your schedule like and what's your coworker schedule like? This is what we were working on the last minutes yesterday in yesterday's class. So we're going to have the review and practice of the unit 3. The name of this unit is Where Do You Work? Okay, so we want to learn about the departments in our company, WH question words, what time questions, prepositions of time in or not. WH questions and answers, ¿verdad? Esto es lo que acabamos de mencionar un poco. The objective tonight is that you will be able to practice Unit 3 vocabulary and grammar, but in context. And this is the important part. In context. Okay? In context. It means situations at work. Okay? Situations at work. Situations in everyday life. Okay? Empecemos entonces con nuestro feedback y vamos a ver, a recordar un poquito las question words, ¿verdad? Vamos a ver. Déjenme compartir de diferente forma. Okay, here we have the first thing just as a matter to remember. And it says, write the correct question word. Write the correct question word. Si la respuesta a nuestra pregunta es a notebook, ¿cuál sería la palabra WH que usaríamos en nuestra pregunta? A notebook. Well, Where? You sure? what? 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 Exactly. What? Sí. Yes. What? A ver, ¿y si nuestra respuesta fuera Alonso? Who? Exactly. Who? Who? And if the answer is in the morning? When? Bueno. Exactly. Because. Why? 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 And the last one. Insensato. Where? 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 Where?
Exactly. Where, why, when, who. Dale. Okay. And what. All right, so yes. Here we are. Yo tengo una consulta. Tengo, vi una frase donde decía, where is the aguinaldo? Es una pregunta que, ¿será que está bien escrita o me quedé confundido? No, ¿cómo no? Sí está buena. Esa está buena. Esa es como, hey, ¿y dónde está el aguinaldo, pues? ¿Vea? Ah, ya, así porque me quedé pensando. ¿Vea? El problema que creo que todos tenemos lo quiere pedir es para traducir. Para, sí, no, entonces, para no hacerlo directo, vea. Where is the aguinaldo? Ah, pues ahora sí comprendo eso. Sí, el problema es que todos queremos traducir. Bueno, en mi caso, todos quiero traducir y es el error que cometemos, ¿no? Vaya, el aguinaldo en realidad no existe como tal, ¿verdad? Pero se da un bono, ¿verdad? Entonces, aguinaldo sería Christmas bonus, así se conocería con, o el equivalente que se da en los. Mire, teacher, países, y aquí nos van a dar aguinaldo. Nos van a dar aguinaldo aquí. Oh, that's a good joke. Ah, bueno. Ok, bien. Continuando, así va. Bueno, vamos entonces a continuar con esto. Recordemos que las preguntas de información requieren una respuesta completa. Una oración que contiene subject, contiene un verbo, a verb, y contiene un complement. El verbo puede ser de manera negativa o puede ser de manera afirmativa, ¿verdad? Bien, por ejemplo, si yo pregunto, what is that? Yo respondería, it's a notebook, right? A ver, yo preguntaría, who is this? Esta sería la pregunta y tomen nota porque esto les va a servir. Esto ya lo habíamos hablado un poquito, pero para recordarlo y para los que no lo habían escuchado, este sería así. Vamos a ponerlo con este para que. Porque en inglés la forma correcta de presentar a alguien o preguntar por alguien, ¿y este quién es? No, normalmente nosotros tenemos aquella, sería barrera cultural, que cuando uno pregunta por una persona, tiene que preguntar de esa manera, no le puede decir este o esta, ¿verdad? Se siente rudo en el salvadoreño decirle, ¿y esta quién es? ¿Y este quién es? Se siente rudo. Pero no en inglés, ¿ok? En inglés lo correcto es decir, who is this? Y si está lejitos, si yo no lo puedo, si yo solo lo señalo, entonces yo digo, who is that? ¿Ok? Who is this? Who is that? Y lo puedo contractar. Puedo decir, who's this? Así. Y puedo contractar el de abajo, who's that? ¿Ok? Estas dos preguntas, lo que estamos pidiendo de información es que nos digan, ¿qué onda es esa persona? ¿Quién es? ¿Verdad? ¿Quién es? Entonces, podemos preguntar, por ejemplo, who's this? It's my brother Tom. ¿Ok? It's my brother Tom. ¿Right? Puedo decir, this is my brother Tom, y no hay problema. Puedo decir, it's my brother Tom. Lo voy a poner así para que sepan que se puede decir de las dos formas. Okay. This is my brother Tom. O puedo decir, it's my brother Tom. No podemos decir solo el nombre. Claro que it, sí. It's Loncho. Sí. Ajá, sí puede decir it's Loncho, claro que sí. Es, okay. Se puede decir perfectamente. Pero como estamos tratando de acostumbrar un poquito a nuestro cerebro a ordenar nuestras ideas para no quedarnos en blanco, ¿verdad? Cuando nos preguntan y
saber que lo estamos diciendo bien, entonces vamos a usar la oración completa. That is, y podemos decir okay. It's, cualquiera de los dos. ¿Sí? También podemos usar he is or she is, dependiendo, no hay ningún problema también. Por ejemplo aquí, that is or it is my boss, Mr. Santel, ¿okay? Por decir algo, ¿sí? Ok, yo puedo decir así, who's this, who's that? Ahí estoy preguntando que me digan referencia de esa persona, cuál es el nombre de esa persona, y si es posible, ¿qué hace, verdad? Porque a veces cuando decimos, ¿y ese quién es? Ah, fíjate que es fulano, que hace esto, que trabaja en tal parte, que es... Y decimos todo el currículum de la persona, ¿verdad? Más los latinos hacemos eso. Pero sí, who's this, who's that, se describe la persona completamente. Teacher. ¿Ah? But we can say also, for example, who is him, or who is she. O who is her? Who is he? Who is he? Or who is she? Así. Sí se puede. Sí se puede decir. Lo más común es who's this? Who's that? Okay. Por ejemplo, usted está viendo una foto ahí en la pared de la oficina, ¿verdad? Y están todos en grupo, así, qué sé yo. Y entonces, o está el CEO de la empresa, ¿verdad? Y se pregunta, who's that? Y no hay problema. Eso es lo correcto. ¿Ok? Bien. Ahora, con when, acordémonos que tenemos diferentes expresiones. In, on, at. In the morning, at noon, right? On weekends, right? Why? Always because. And we give a reason. Where? We use in, on, at, and other prepositions of place to say the location of things, the places, the countries, the cities, where the thing that we are talking about is located, okay? Located. So we use in, on, at, but it's a preposition of place, okay? Right. Bien, continuemos entonces y vamos a... irnos a ver este de what's your schedule like, okay? What's your schedule like? So write a sentence saying a scheduled activity that you do at the time on the clocks. Write the time in words, okay? Ahorita yo voy a hacer como que yo no estoy. Y ustedes van a comentar, ¿sí? Ustedes van a comentar. Cada uno puede poner sus propias 6 actividades en estas horas, ¿ok? Y si se fijan, 6 in the morning, what time is it here? In the number 2, what time is in number 2? What time is in the second clock? It's... 6:15. A quarter past 6. Yes, exactly. Okay. So what time is in number 3? 8 o'clock. All right. What time is in number 4? 8:30. Half past 8, right? Half past 8. So let's look at number 5. What time is it in number 5? 9 o'clock. Okay, si se fijan, todas estas pueden ser por la mañana, ¿sí? Porque después regresamos a 7 o'clock. Esta puede ser in the evening, okay? Esta puede ser in the evening. Okay, yo es como que no esté, ¿sí? Vamos a ver, ¿a quién dejamos de encargado ahorita? A Mr. Mario, vamos a dejar de encargado. Usted, Mr. Mario, va a ser el moderador, ¿sí? Usted los va a ir guiando para que hagamos oraciones, ¿sí?
Vamos a escribir una oración diciendo una actividad que tengamos programada a esa hora o que realizamos normalmente a esa hora. Lo que hacemos y a la hora que lo hacemos. Y la hora la vamos a escribir en letras. ¿Ok? Va. Entonces, la pregunta aquí, ¿cuál sería la que yo acabo de hacer? What time is it? What time is it? Ajá, what time is it? Very good. Ahora, si le preguntamos qué es lo que hace a esa hora, ¿cómo lo decimos? What time is what it? Time? What time? What time, what ajá, time do you, do you, ajá, y ponemos la actividad, ¿sí? Y luego at y la hora, ¿sí? Correcto. Vale, esta es la pregunta. All right, la que tendríamos que contestar en cada una, ¿sí? Bien, me quedo entonces en silencio y dígame. Pero primero vamos a preguntar la hora o directamente a la actividad que se hace. No, ya de una sola vez, ya de una sola vez. Uh-huh. Eso. Okay. Uh-huh. Yeah, what do you do at 6 what time? Eight? What time do you? What time do you? What time do you? A meeting? Yeah. A meeting. Ah, esa pregunta está mejor. A ver, la que alguien dijo, what do you do at? Sí, yo dije at que, meeting. What at do you do at 6 a.m.? O'clock. Ajá. 6 o'clock a.m. All right, esta sería la pregunta. Perdonen, esta está mejor, mucho mejor. Okay. Para que la respuesta sea, I, at, At. La segunda pregunta, ajá. What do you do at meals, se dice? No recuerdo esa hora. No. Aquí es la hora la que va a preguntar. Por ejemplo, what do you do at 6 o'clock? Exactly. Okay. What do you do at 6 o'clock? A.M. o P.M. Y ahí no sé. A.M. P.M. A.M. me imagino porque está empezando el día. Sería la respuesta. The answer. Ayúdeme, compañero. ¿Cómo sería la respuesta? Breakfast. Yo creo que ahí si dice a qué horas tengo alguna actividad, lo que yo le escribí es I will start 6 o'clock a.m. Yo necesito trabajar a las 6 a.m. O comienzo. Perdón, man. I work, me dijo. I start. Ajá. I start work. Sí, al revés, sería. Y yo después, I start work. I am. Or sí, work. Ajá. Sí. Porque es working. O clock PM. Yeah, I start my work at 6 a.m. My work. Sí, porque work. Comienzo mi trabajo. Work, no, no. O también puede ser. Creo que le daría igual porque dice yo comienzo mi trabajo.
revisen sus notas. Esa actividad ya sabemos cómo se dice. Vayan a buscarlas. Vayan a buscar las actividades en sus notas. I start working, Working, baby. I start working. I start working at 6 a.m. O'clock. I am. A.m. Ya no se puede corregir. Creo que sí. Ahí está. Bien. I start working at 6. At 6. At 6. 7 o'clock p.m. Ajá. Ok. Second. Segunda. Sí. What do you do at 6:15? 6 a.m., me imagino. 6. I have a breakfast. 6:15. Podría ser 6:00 p.m. I talk to shower, tal vez. Take shower. Sí, orden que entra. Entonces sería, I take a shower. I take a shower at. I take a shower at 6. I take a shower every day at every day también, sí. I take a shower every day at 6:16. ¿Estará bien así? No, te digo. Ahí le faltó el every day. Antes de shower, every day at. Parece como no me deja. Está bien. Así. Creo. Sí, sí. Deja. Sí, todos los días. Sí, es una actividad diaria. No. Only on Saturday. Para la 3. I read a working at 8 o'clock a.m. Creo que sí se escribe, ¿verdad? Arriba. Breathe. I'm working. Spell A-R-R-V-E. No. A-R-R-I-V-E. Right. A-R-R-I-V-E.
Deja corregir, Pichi. Next. All right. To work at a half. No, es arrive to work. Creo que... Pregunto. Se puede de las dos maneras. Ah, sorry. At 8 o'clock. Ya a las 8. Muy bien. Este. En la cuarta. Usually, ay, ¿cómo se dice? Ahí sería la pregunta, what do you do at story? Los correos, Mary, no, emails. Revisar. No sé si revisar, ajá, es emails. Oh, I write report. Estoy escribiendo un reporte. Review, creo que es. Review emails. Está bien así. Que no se mira hasta que le dé enter. Pues ya no me deja corregir. ¿Cómo no? Váyase ahí siempre en el lapicito y que le dé en las opciones. Usted le tiene que dar clic en donde está como una crucita. Ese es seleccionar. No sé cuál será. Esta. No sé si se mira. No me aparece. Me parece esa opción. ¿Sí la está mirando acá? Sí, pero está arriba de la T, ¿verdad? De texto, pero no. Ajá. No me parece, se me pasa ese al primero. Mire, mire aquí abajo o mire aquí en las en esta de en esto de acá. En este menú. No lo logro encontrar.
No lo encontré. I'm so Okay. sorry. I usually review emails at Ya regreso, teacher. Tengo una emergencia ahorita. All right. Okay, Nilsson. Continue, people. Time and lunch. No sé, refrigerio. I go to the gym at 9 o'clock a.m. Un refrigerio. Usually también. I take my calling. Take my pen. Como Vicky Farm. I take my coin. I'm getting a cup of coffee. Sería. Sería. Refrigerio, I snap. My coin. What does mean the big call? Ling. At nine, I am. At, le falta la hora at. Sí, pero es que no me deja. Sí, at 9 o'clock, ¿verdad? Bien. Sí. A ver, los demás escriban sus oraciones en el chat. Los que han formado oraciones, pónganlos en el chat. Esta palabra cooling casi no la utilizamos para esta actividad, para tomarse un descanso y eso, no. Eso es cuando uno está cansado, aturdido, o que de veras está haciendo mucho calor y voy y me refresco. Mira, What does pero mean no. Descanso, sí. No, refrescarse. Ah, ajá, refrescarse. Entonces, refrigerio, como nosotros lo conocemos, sería snack. ¿Ok? Snack. Aquí nosotros le decimos refrigerio, ahí en Guatemala, en otros países le dicen refacción, ¿verdad? O sea, no se puede traducir así literal, ¿verdad? El tiempo en donde usted se va y se come un sándwich, snack. Se come un churro con gaseosa, snack. Snack El time. café con pan. El café con pan, cabal, that's snack time. Puede ser también un break time, puede ser un coffee break time también. Puede ser un recess. Es un receso en donde usted sale de la oficina, camina, ¿verdad? Va a la cafetería y se toma su tiempo. Ahí estas tres podemos utilizar, ¿sí? And drink a cup of coffee también, ¿verdad? Es que este cooling es como refrigerarse, ¿ya?
O sea, meterse al refri, ¿verdad? O algo así, no sé. Río. Ajá, es exacto, porque como aquí es refrigerio. Ajá, o sea, algo que tomamos así ligero y fresco, ¿verdad? Ok, falta la número 6. Number 6, people. Number 6. Very good, Maricela. Great, Vicky. Yes, Laura. A ver, Laura, en ese tiene que decir I have dinner. I have dinner. Or I eat dinner. Ok, le falta el verbo. At 9 o'clock p.m. That's good. I live home at... Henry, ahí sería a quarter past six. Solo el spelling está mal. A ver, la número 6, digámosle una a Mario para que la ponga ahí. I have a dinner. I take dinner at a how dinner at 7 o'clock. I had the clubs in 7 o'clock. I have two clubs. PM. English class. No, pero no sería I take dinner, ¿verdad? Eat, perdón. It's dinner. Ajá, exacto. It's dinner. Yes. Yo también a esa hora, sí. Very good, Stephanie. All right. Yes, Wendy, very good. Wendy, en la segunda, donde dice, what do you do at 6:15 a.m.? Hay que quitar ese to que le ha puesto. I have to breakfast. I have breakfast. Sin el to. Okay. Very good. Very good. So now if you make a list, obviously we know that we have to do these chronologically, right? Chronologically means ¿qué hago antes? ¿Qué hago después? Y podemos conectar eso con las palabras and, then, after, ¿verdad? Hay unas palabras que son linking words o que se, bueno, serían linking words, pero también son... A ver, vamos a poner acá. Y también se pueden conocer como connectors, ¿okay? Y decíamos que esas eran and, la que vimos ayer, ¿verdad? En la última actividad. Podemos decir after para conectar una con la otra, ¿sí? And, after. Podemos decir then. Estas tres palabras podemos usar para ir conectando ideas. Por ejemplo, de estas que tenemos acá, ¿qué hacemos primero? Por ejemplo, me visto y tomo un... Primero me baño, ¿verdad? Y luego voy a salir, ¿sí? Sí. Entonces podríamos decir... Bueno, los voy a ir escribiendo mejor aparte, ¿sí? Vamos a ir escribiendo aquí aparte. Acá. Estas son las que vamos a usar. Déjenme agarrarlas para acá para que las estemos viendo. ¿Sí? Y aquí vamos a
hacer en esta otra cuadrito. Vamos a hacer, por ejemplo, I take a shower at 6:15 a.m. Then I go to work. Okay, then I go to work. Pero antes desayunábamos, por aquí había un de desayuno, ¿no? ¿No tenemos uno de desayuno? No. Ok. Vamos a ver. Then I go to work. ¿A qué horas me voy al trabajo? Podemos decir at 6. No, at. Quiero ver cuál sigue. At 8. Ah, bueno. Aquí podemos decir. Sin el then y sin nada. Puedo decir and go to work. ¿Ya? Yeah? Punto. De ahí me puedo llegar. I arrive. Work. I arrive my work. Pongámosle o to work, right? Así como lo habíamos puesto. I arrive my work at 8 o'clock. Then I usually check emails at 8:30. Aquí estamos conectando estas ideas, ¿verdad? At 8:30. And at 9 o'clock. I take a break. And drink a cup of coffee. Okay, bien, de ahí puedo poner after drinking, no, after my coffee, yeah, after my coffee, I, start working again, okay, start working again. Era a las 9 que teníamos, ¿verdad? A las 9 teníamos el receso, ¿sí? Yeah. Entonces podemos decir, I start working at 9:30 a.m. Okay. I leave work. Es otra actividad. I leave work. Yo salgo de trabajar. I leave work at... Okay, at 5 o'clock, all right, p.m. and I leave work, then I go back home and eat dinner at 7 o'clock p.m. Ok, aquí ya conectamos las ideas. Lo importante era usar and, after, and then, ¿sí? Y ya lo utilizamos. Vamos a ver, por acá tenemos and, ¿sí? Tenemos then, tenemos after, ¿sí? Y tenemos otra forma de conectar. La forma de conectar son los signos de puntuación, de punctuation marks. Aquí lo vamos a poner en este. Y otros conectores son punctuation marks, signos de puntuación, ¿verdad? Pueden ser comas, periods, full stops, semicolons, ok, los vamos a escribir para que los tengan, colon, semicolon, period, full stop, and what did I say then? Did I say any other? No. Right.
Ok, entonces sería coma, punto y coma, punto. El period puede ser punto, punto y seguido. El full stop es el punto final o punto y aparte de la idea, ¿verdad? Y pasar a otra idea. Ok. ¿Estamos bien aquí? Are we okay so far? Yes. Okay, thank you very much. Bien, vamos a pasar a otro punto, otra actividad diferente, ¿sí? Teacher. Tell me. Si yo quiero decir 8.5 en inglés, tendría que decir 8.5. No, no, no. No, no. Ahí sería 8.5. Porque es en números. Ajá, en matemática no decimos period, decimos point. Ah, ok. Gracias. All right. Y en los websites decimos dot, al punto. O sea que al punto tenemos tres nombres, cuatro, ¿verdad? Porque sería el period y el full stop para grammar, para escritura, ¿verdad? Luego tenemos el point para matemática y para ubicaciones, para cualquier reference point, por ejemplo, es point, cuando decimos punto de referencia. Y el dot es para websites. Para websites y también para, por ejemplo, dibujos de puntos, sería dots también. Por ejemplo, une los puntos, ponemos, ¿verdad? Para hacer dibujos. So that's join or match the points. Perdón, match the dots, not the points. Okay? Match the dots. Cuando hablamos de dibujos y cuestiones ya de diseño y cosas así, sería dot, el punto. Okay? Hola, Miss. ¿Me podría mencionar? Tengo duda en los puntos en los signos de puntuación. El primero me imagino que es punto. No, el primero es column. Column es la coma. Coma. Ah, okay. Ajá, eso, ¿el qué significa? Quería saber. Coma, coma, ¿verdad? Punto y coma. Ajá, el semicolon es el punto y coma. El period es el punto. Period, punto, ajá. Y el full stop es el punto y aparte o el punto final. Gracias. Ok. Bien, continuamos entonces y ahora vamos a hacer un mix, ¿verdad? Ustedes van a escribir las preguntas de acuerdo a las respuestas que están acá en esta otra actividad, ¿sí? You have to write a question according to each answer, okay? So, number one, if the answer is my name is Sarah O'Connor, ¿cuál sería la pregunta? What is your name? Yay. What's your name? What's your name? Exactly. What's your name? Your name. Now, I'm an engineer. Yay. What did you do? I'm sorry? Falta el signo de interrogación. Es que los tenemos hasta acá. Ah, perdón. Ajá, no lo sí, había visto. Lo vamos a traer para acá. Sí. Lo que pasa es que ya cuando pongo encima estas, ya no puedo entrar a esta. Vamos a ver, sí, así va. Así va. Bueno, hoy sí ya se mira, bueno. Aunque quede chiquitito. pero lo hicimos. Yeah. Ok, ahí está. Sí. Ajá. Este se llama question mark. ¿Cómo se llama? Question mark. Question mark. Exactly. Vaya, y si yo digo I work at Prieto o Prieto Incorporated. Where do you work? Exactly. Vamos a ponerlo con esto. Thank you.
Okay, ¿y en esta? What is your schedule? Sí. And this one? I have breakfast at 6:30 a.m. every morning. What time do you eat breakfast? Okay, and the last one. I have to go to the production floor every Monday morning. What time do you? Aquí no tenemos what time. I have to the. I have no idea. Okay, si lo hacemos con what time, ajá, díganme, ajá. When time? Ah, exactly. When? When? Okay. O uno o el otro. O when or what time? Ajá. Sí, when. When. Okay. When. Ambos estarían correctos también con what time. When do you breakfast? Sí, pero quizás es más así como apropiada when, ¿verdad? Porque no vamos a responder con una hora en ese caso, ¿verdad? Pero sí, tiene toda la razón, Wendy. Vamos a ver. When do you breakfast? The production. Production. Es que era para ver si se estaban fijando. Ah, okay. Okay, when do you have to go to the production floor? I have to go to the production floor every Monday morning, okay? So there you are. A ver, y quedaría exactamente igual, what time do you have to go to the production floor? Como nos decía Wendy, ¿verdad? Okay, ¿estamos bien hasta acá? ¿Sí? Yes. Ahora, vamos a responder la pregunta, where do you work? Okay, ese es lo que nos atañe más en este día. Porque, pues, en eso queremos cerrar, ¿verdad? Where do you work? Para eso, vamos a comenzar por ver esto, ¿sí? Vamos a ver por acá algunas áreas que hay en nuestras compañías o departamentos. Porque todas las compañías se dividen en departamentos porque cada área tiene su propia experticia, ¿verdad? Se dedica a una actividad específica. Entonces veamos, leamos y hacemos el match. Ok, vamos a ir leyendo. The production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. Vamos a ver todos. Please repeat. Production. 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 Okay. Research and development. Research and development. Research and development. Ajá, ahora en una velocidad normal. Research and development. Research and development. Purchasing. Purchasing. Ajá. En este, depende de la región, quizás podríamos decir. Eso lo he escuchado de diferentes acentos, como purchasing o como purchasing. Ok, pero es purchasing. Ok, purchasing. 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 Este es compras. Ok, es el departamento de compras. De ajá. Purchasing, purchasing. Exactly. Marketing. Marketing. Marketing.
Aquí no vamos a decir marketing, vamos a decir mo, como que aquí hubiera, existe esta otra pronunciación como cuando ponemos a u. No, no, no. Es una a, pero cerrada, ¿sí? Es una a como que le pusiéramos un puntito arriba, así. Tal vez van a encontrar ese símbolo fonético con un punto encima. Entonces sería mo. Como cuando decimos car, cuando decimos ball, cuando decimos, a ver, otra que tengamos, bat, no suena igual. Miren, bat no suena igual que car. No decimos dog. Ese es o, ese es diferente. Ok. La, ball, sí, ball, ball. Es una A, pero tiene esta otra forma de ponerse así, oh, cerrado, oh. Digamos, oh, cerrado así, oh, ¿sí? Oh. Entonces es lo mismo, yo digo marketing, marketing, marketing. 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 Uh-huh. A ver, este es Human Resources Management. Human resources management. 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 Ah, okay. Human resources management. 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 Human resources management. Human resources. Human resources. Human management. Human resources management. Exactly. Human resources management. Esta es la gerencia de recursos humanos. ¿Sí? Gerencia. Management es gerencia. Management. Entonces, human resources management sería la gerencia de recursos humanos. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Accounting and finance. 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 Finance. Ajá. Ok, vamos a ver. Esta es contabilidad y finanzas, ¿verdad? Contabilidad y finanzas. Muy bien, vamos a ver entonces. Aquí es investigación y desarrollo, research and development. Production, ¿qué es? Producción. Yeah, yeah. Yo sabía que ya se la sabían. Vamos a ver. Marketing, ¿qué será? Ventas. Ventas. Mercadeo. Mercadeo. Uh-huh. Exacto, mercadeo. Uh-huh. Bien. En el mercadeo, y hay todo un curso que van a ver de mercadeo buenísimo. Acá prácticamente es un diplomado ese módulo. Es buenísimo ese módulo donde aprenden marketing. Sí, porque es marketing management. Bien, vamos a ver. Tenemos que unir la actividad de cada uno de los departamentos de la compañía que están descritos acá. Veamos la primera. Research and identify what customers want and need at the right place. Research and identify what customers want and need at the right place. Veamos la siguiente. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. Yeah. Mm-hmm. So keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Okay, keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Okay. Aquí estamos hablando de entradas y salidas del pisto, ¿eh? Del dinero. Money. Exacto. Vamos a la siguiente. Control and supervise the production workforce and inventory. Okay, vamos a ver. Control
and supervise the production workforce and inventory. Disculpe, workforce, ¿qué significa? Workforce, la gente ¿sí? de producción, la fuerza okay. del trabajo, del, la people que trabaja ahí, the yeah, workforce. Thank you. Yeah, the employees from production. Mm-hmm. Okay, develop, design new or improve existing products or processes. Develop, design new or improve existing products or processes. Okay, next. Buy and acquire raw materials, production equipment, etc. for the use of the organization. There we go. Buy and acquire raw materials, production equipment, etc. for the use of the organization. Of the organization. Ok, hagamos el match entonces. Ok, hagamos el match. Póngale el numerito ahí. Ok, sorry. No, está bien que le haga la línea, pero póngale también el número. Thank you. Este 4 que me pusieron acá, ¿en cuál de las dos quieren poner el 4? Ajá, ¿aquí o aquí? ¿En esta? En esta yo creo que sí, sí es la 2. Sí, no, twice. Se le movió quizás al que puso el 4. Una pregunta, esta palabra, ¿qué significa? Acquire. 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 Acquire, adquirir. Ah, ok. Adquirir, sorry. Entonces, ahora preguntémonos, what department do you work in? Entonces, cuando nos preguntan, where do you work? Usted cuando diga en qué departamento usted trabaja, tiene que elaborar una oración así. I work in, y dice el departamento en que usted trabaja. A ver, todos poniendo en el chat en qué departamento trabaja. I work in, y pone el nombre del departamento o el área a la que usted pertenece. What area do you belong to? What department do you belong to? In the o solo in? In. In, y pone, por ejemplo, in accounting and finance. Podemos poner in that si le ponemos department. Ok, la palabra department. Por ejemplo, in the accounting and finance department. Ok, ahí sí queda muy bien el the, porque tengo department. ¿Ves cómo es bodega? Ah, warehouse is the place. Mm-hmm. Habíamos dicho like cellar, como el de
los vinos, ¿verdad? Y eso, porque de ahí proviene. Cellar, storage. Sí, porque hemos dicho que cellarman era... Bodeguero. Bodeguero, ajá. Uh-huh. Huh? Ok, bodeguero. Espérame, vamos a volver a buscar la palabra que ya la olvidé, la otra. Porque hay tres. Hay tres palabras que podemos usar. Pero vamos a usar... Ay, no se me vaya a bloquear esto. Sí, puede poner in the cellar. Uh-huh. In había the cellar. Warehouse. Warehouse es el lugar. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Sí, el edificio donde se guardan las cosas es un warehouse, donde se guardan todos los productos. También es un store, ¿verdad? Un storage warehouse. Uh-huh. Warehouse estaría bien también. I work in the warehouse. Uh-huh. Okay. Mm-hmm. Exactly. I work in the warehouse. I'm a seller man. Okay, vamos a leer por acá. I work in sewing supervisor. Mm-hmm. ¿Cómo se llama el departamento? Supervisores de costura. Ajá, ok. Entonces sería supervisors con el final, porque como es en plural, ¿verdad? Ok, a y ver, siempre uh-huh. llevaría el in. Sí. Uh-huh. I work in... Me pone colegio, pero ¿el nombre del colegio? O en el área del colegio, ¿sí? Ok. In colegio, ok. Eso lo podemos poner como in the school area. Ok, in the school area. I work in the CXC. What is that, CXC? Miss Adela? What does CXC stands for? Okay, Maricela, thank you. Okay. Bien, Misael, bien, Oscar Ernesto. All right, ahí estamos muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a seguir contestando esta pregunta. Where do you work? Okay. Where do you work? Por ejemplo, podemos contestar esto de acuerdo al lugar en que nosotros trabajamos. According to our workplace, ¿verdad? Ese ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Yes. Este ya lo hicimos, ¿sí? Yes. No. ¿No lo hicimos? No. 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 Qué no, bueno. No, bien. No, no lo hemos hecho. Ok. Entonces, este es cuando nosotros respondemos en qué... Ah, ¿dónde trabajo? Exactamente. Where do you work? Pero ¿en qué lugar de trabajo? ¿Cuál es el...? Hospital. En este caso, vamos a responder de manera general. Y para responder de manera general, miren las preposiciones. La preposición es in y la palabra o el artículo tiene que ser a. ¿Ok? A. Y si empieza con una vocal, vamos a decir an. Por ejemplo, a doctor and a nurse work in a hospital.
Exactly. In a hospital. A lawyer and a judge work in a buffet. En inglés, buffet, no sé si es la palabra ya en inglés, buffet. No, esa es francesa, pero vamos a ver. Yo diría in a court, ¿ok? In a court, así lo diría yo. Okay, veamos a ver qué translation podemos, ya que mencionó buffet, hay que salir de la duda. Vamos a ver. Despacho jurídico. In at home también. Es que, vaya, miren, el buffet de abogados yo diría una firm. En inglés, en vez de buffet, sería firm. ¿Ok? Para mí sería así, firm. En inglés, en vez de buffet, sería firm. Pero déjenme confirmar, buffet de ¿Qué buffet? Solo oficina, parece como traducción. Law office. In a law office, that's a good one too. O law firm. Law firm. Law firm. Law firm. Okay. In a law firm. Pero un juez no trabaja en una law firm. Los dos, ¿en dónde trabajan? Los dos. Lawyer and judge. En ministerio. Corte. En la corte o en el juzgado. In a court. In a court. Court. Aquí me entró la duda porque definitivamente tenía toda la razón Vicky, pero law firm es lo que conocemos como un buffet, ¿ok? Eso es lo que conocemos como un buffet de abogados en español, en inglés sería law firm, pero aquí estamos hablando de los dos, por eso yo siempre he puesto in a court, ¿ok? In a court. O yeah. A legal court, a court, right? Vamos a ver la siguiente. A teacher works in a school. In a school. In a school. A professor. A professor works in a university. University. That's correct. En inglés se hace estas dos separaciones. Teacher y el profesor, ¿verdad? Nosotros le decimos profe a todo, ¿verdad? Le decimos profe, profe, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia del grado? Un profesor, eso, exactamente. Un profesor es ya como una maestría. Vamos a ver. A secretary works in a office. In an office. Y en cuanto a elementary school, siempre es teacher. Yes. It's a teacher too. Okay. A hairdresser works in a beauty salon. Beauty salon. Yay. A scientist works in a in the moon. In the moon. Yeah. A scientist works in a laboratory. Yes, in a lab, right? In a lab or a laboratory, it's okay. Puede decirlo largo, completo, o cortito, solo lab. Okay. Short, in a lab. Si quiere decirlo completo, no hay problema, in a laboratory. A cook works in a restaurant. Restaurant. Think so.
Pero puede haber también una cocina en un lugar que no sea restaurante, ¿verdad? Una cafetería. ¿Cómo dices? Uh-huh. Changarro. En un changarrito. En el chalecito de la esquina. But a cook works in a kitchen. Ahí sí. Ok. In a kitchen. En una cocina. Sí. Oh, okay. A bartender works in a bar. Oh my goodness. In a bar. In a bar. Okay. Yeah. A policeman and a policewoman work in a police station. A receptionist works in a office. In office or company. In a reception. Okay. Uh-huh, because it's a receptionist. The policeman también in the street. On the street. Yeah, it's true. It's true. Pero el lugar conocido decimos, bueno, lo normal, digamos lo usual, ¿verdad? Police station. Mm-hmm. A baker works in a panadería. Ajá. Bakery. Bakery. Mm-hmm. Exactly. A photographer works in a studio. A fisherman works in a Fisher, no recuerdo qué es. Pescado. Pescador. Pescador. Fisherman working in the fish shop. In a beach. Mar. Shop. Ship. Ship. En un barco, ¿sí? In a ship. O podemos decir on a boat. In a boat, right? A fisherman works in a ship or a fisherman works in a boat, right? Librarian. A librarian works in a... Be nice. No. A librarian works in a... Library no es librería. Library es biblioteca. Librería sería bookshop. ¿Ok? Librería es bookshop. Okay. A travel agent works in a... Airplane. No, a travel agent? Travel tours. En a travel agency, in a travel agency, en una agencia de viajes, ¿verdad? Porque es un agente de viajes, right? A travel agent works in a travel agent. All right, esto es en general, okay? Esto es en general. Ahora vamos a aprender en formas específicas, very specific forms, okay? Para preguntar, ¿dónde trabajas? ¿Ya? Sería, where do you work? Where Miss, no, hágame un favor, work? No puede regresar la pantalla, please. Thank you. One moment. Yes, thank you. Okay, there you are. So... Fijémonos bien en estas preposiciones. Las preposiciones son palabras que precisamente se anteponen a otras palabras para darle un, para modificar el significado o para dar un significado más específico. Entonces, las prepositions que vimos antes eran prepositions of time. Acá, cuando nosotros respondemos la pregunta where, vamos a responder con prepositions, pero con el significado de lugar, ¿ok? De ubicación, de lugar, de location. Vamos a ver. I work in a hospital, ¿ok?
Okay, en general, in a hospital. I work at St. George Hospital. Ah, entonces cuando yo diga el nombre de la compañía donde yo trabajo, yo voy a decir I work at inglés corporativo. I work at Don Pollo. I work at Super Selectos. I work at Universidad Pedagógica. I work at, y digo el nombre de la compañía. ¿Ok? Bien. Tenemos I work on. Este, exactamente. The physical address. ¿Verdad? The physical address. Perdón, ¿qué sería? Disculpe. Perdón, perdón que le interrumpa. ¿Dónde vamos a implementar el in, el at y el on? Yes. ¿Acá? Sí, pero... Ajá. ¿En qué momento? Sería solamente para hablar en general dónde trabajo, pero no la, o sea, no como la dirección, sino que dónde trabajo. Es que el implementar el por qué I work in, por qué at, por qué on, se va a implementar en qué momento. Vale. Vuelvo y voy a repetir lo que dije desde un principio con las preposiciones. No preguntamos why, preguntamos how, ¿ok? Porque el why ya está establecido, ¿ok? El why ya está establecido así. El how, eso es lo que vamos a preguntar. Entonces, por ejemplo, para que yo pueda expresar un lugar en general donde todos los doctores, donde todas las enfermeras trabajan, va a ser in a hospital, ¿verdad? Ahora, el nombre de mi empresa. A ver, tengo una interferencia por ahí que está molestando un poco. Ok. Cuando digo el nombre específico de mi empresa, I work at. Cuando digo la dirección física de mi empresa, I work on. Ok. I work on Maple Street and Second Avenue. Right? Luego, cuando yo voy a decir en qué departamento o área de la empresa yo trabajo, I work in the pediatric unit care. Luego, yo voy a usar la preposición for para cuando yo expreso, por ejemplo, yo trabajo, qué sé yo. Voy a decir, I work... I work at inglés corporativo, but I work for Insafor. Okay, I work at inglés corporativo. I work for Insafor. O sea que el que paga, ese sería el for. All right, de donde usted recibe su cheque es el for. Entonces, I work for Care Foundation. Veamos la otra preposición, with. With. Esta sería I work with kids because I'm a pediatrician, right? And medical equipment. Yo puedo decir con las personas que yo trabajo o el nicho al que yo me dedico, demográfico, ¿verdad? Al que yo me dedico y el equipo que yo utilizo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy un truck driver, yo puedo decir I work with big machines, right? Or big cars, lo que quieran decir, trucks or big engines, ¿verdad? Motores grandes. So, all the equipment, all the people or the personnel I work with, I'm going to say with, I work with. Entonces, tenemos que ser cuidadosos la manera que vamos a contestar, where do you work, okay? Where do you work? I work in a hospital. Where do you work? I work at St. George Hospital. Where do you work? I work on Maple Street and Second Avenue. Where do you work? I work in the pediatric unit care. Where do you work? I work for Care Foundation. Where do you work? I work with kids and medical equipment. Teacher. All right. Mm-hmm. ¿Y en qué momento voy a identificar cuando ellos quieren saber si cómo les voy a responder, verdad? Si les voy a responder solo I work in, I work at. Very good question. That's a very good question. Esa va a ser el momento en que usted esté platicando con la persona que va a entender. Por ejemplo, si me pregunta a alguien del mismo hospital, ¿verdad?
otro compañero de trabajo, yo voy a saber que me está preguntando que pues sí, yo trabajamos juntos, ¿verdad? Pero ¿dónde trabajas tú adentro? ¿Sí? Entonces tú le dices la unidad, ¿verdad? Y así, dependiendo del contexto en que se da la conversación. Si es con una persona X casual, usted dígale todo si le quiere contar la vida y milagro, ¿verdad? Del santo, vamos a decirlo todito. I work in a hospital. I work at St. George Hospital. I work on Maple Street, up there, right? Beside or next to the Don Pollo over there. Yo siempre menciono Don Pollo because I love Don Pollo. And, and I am a pediatrician, so I work in the pediatric unit care. But Care Foundation is the foundation in charge of this hospital, right? They manage the hospital. I work with kids and medical equipment. So yo voy a decir todo lo que yo quiera decir hasta donde yo quiera hablar, ¿verdad? Pero ahora usted sabe cuáles preposiciones va a usar con estas expresiones, ¿ok? ¿Got it? Okay, ahora es su turno. It's your turn, guys. Vamos a hacer esta listita para contestar nuestra propia información. Where do you work? Where do you work, Wendy? Where do you work, Mario? Where do you work, Carla? Where do you work, Kevin? Y ustedes lo ponen así. I work in, el nombre general, ¿verdad? De lo que es. In a restaurant, in a school, okay, en general. I work at, y decimos el nombre de la escuela, el nombre del restaurante, el nombre de la compañía, right? I work on, y decimos la calle, ¿verdad? Por lo menos, o la colonia, la ciudad, el país. No, el país sería in. El país sería in. On, para calles, avenidas, all right? Bien. Teacher, I have a question. I have a question. Una cosa. Y cuando vamos a hablar de escuela, de colegio, también vamos a usar school, escuela. Sí, sí. Right. Lo que es diferente es public school and private school. Okay. Gracias. Mm-hmm. Thank you. Okay. Y Sherry, en mi caso sería, es una empresa que vende productos de automatización. Entonces, en la primera, I work in, yo trabajo directamente en la bodega, ¿verdad? Uh-huh. Pero para uh-huh. referirme uh-huh. a la empresa, sí, como algo en específico. I work in a company. Uh-huh. A company, ah, okay. A commercial company, a commercial company. Uh-huh. Okay. Ahorita la actividad es para responder lo que acabamos de ver, el del ejemplo, ya con nuestra vida diaria. Ok. With your own information, exactly. ¿Lo envió esto a WhatsApp? No, aquí lo estamos haciendo, aquí lo estamos viendo. A mano, nada más, en sí. Nuestro cuaderno. Ah, ok. Uh-huh, así nomás. Uh-huh. ¿Qué pasó, Laura? Cuénteme. A ver, cuénteme, ¿qué pasa? I work at sería el nombre de la compañía. Ah, ok, gracias. Uh-huh.
teacher. Ajá. Y dónde está in work in the, cuando dice en el área de trabajo, en mi caso tendría que ser coordinador de grado, mi área, o cómo. Uh-huh. Usted sería el área docente, ¿verdad? Ajá. A ver, vamos a buscarle un nombre bonito. ¿Cómo se llama el equipo de docentes ahí? ¿Solo maestros? Sí, equipo de docentes. Uh-huh. Creo que le quedaría bien decir, a ver, me vamos a inventar acá. Vamos a inventar, a ver, lo voy a hacer aquí en el chat. I work in the teaching team. Ajá, teaching team. I work in the teaching team, or I work in the teacher's team. Teacher's team. Okay. Así, cualquiera de las dos estaría bien. Gracias. Teacher. Ajá. I work for, ¿cuándo se ocupa? Dijo, perdón. ¿De quién le paga a usted? ¿Quién le paga? Ajá, puede ser el gobierno. Puede ser la misma empresa. El mismo nombre de la empresa. Claro que sí. Sí. El asunto es que, por ejemplo, ¿verdad? Yo trabajo en una escuela pública, por ejemplo, entonces a mí quien me paga es the government. ¿Verdad? El gobierno. Entonces, ahí sí, I work for the government of El Salvador, right? So. Teacher. Tell me, Wendy. Review el chat. Okay, I'm going to see. Great. ¿Cuál chat, Wendy? Ahí le puse las respuestas. El trabajo, la tarea. En el chat de... ¿Son? Ah, ok, ya hoy sí ya lo vi. I work in a fa- yes, ajá. Sin el A. Ahí donde dice, sí, en la segunda. Se me fue esa. Ok, ok. I work on... Mm-hmm. Mm-hmm. I work... in the sewing area. Mm-hmm. Yes, that's good. I work for foreign clients. Mm-hmm. Excellent, sewing workers, etc. Yes, that's great. Mm-hmm. Tal vez en la de free zone, Wendy, sería I work on... sería carretera Santa Ana, ¿verdad? No.
Pues, sí. ¿Dónde está? Es una zona franca. Pero de ahí de Santa Ana, de la carretera. Carretera Santa Ana, sí. Entonces sería mejor que pusiera el nombre de la carretera. Ese sería, I work on, sería, the road to Santa Ana. Yeah, the road to Santa Ana. Carretera se dice road aquí. I work on the road to Santa Ana. Yeah, on the road to Santa Ana. Okay. Can you check my answer? Yes, I'm reading them and they're okay. They're correct. Mm-hmm. En su caso, podemos decir solo I work in the warehouse, no necesariamente department. Con solo decir I work in the warehouse, estaría correcto. Y quizás, bueno, eso le iba a preguntar si en ese caso también cuando ya estamos como que desde el momento que estamos respondiendo in the, ya no quizás es necesario agregar department. En algunos casos tal vez sí, pero en el suyo no, en warehouse no, porque es un lugar físico, no necesita nada más, como el accounting and finance, ¿verdad? Porque es contabilidad y finanzas. Entonces, no es en realidad un lugar físico, ¿verdad? Entonces, warehouse es un lugar físico. Entonces, sí se puede decir in the warehouse. Oh, okay. I work for Antec El Salvador. I work with baggage. Tools. Okay, tools. El spelling. Ajá, no comprendía qué era sí, eso. Sí. Me estoy percatando. Ok, en ese I work with packages. Packages. ¿O usted empaca también? Sí, o sea, preparo la mercadería para que luego los mensajeros se la lleven. Ah, entonces así. Packaging. Packaging. I work with packaging and automation tools. Automation tools. All right, there you are. Great. Very good. Así lo escribió Kevin. Muy bien. A ver el de Wendy. Aquí lo estoy mandando otra vez. Ok. Y Cherry, en la última donde dice con quiénes trabajo. Ahí está el personal administrativo y de limpieza. ¿O se refiere siempre a mi mismo grupo? Con los que usted trabaja, si usted trabaja con administrativo, con ellos, con el que usted trabaje. Por ejemplo, usted en realidad trabaja con muchachos, ¿verdad? Ah, sería con los estudiantes, entonces. Ajá, I work with students y puede poner el grado. Ah, ok. I work with second graders. Ah, el suyo, vamos a aprender una palabra, mire, bonita. Gracias. Ahorita la vamos a aprender, sí. Ahorita se la va a poner. Acá le voy a poner, ¿qué grado era el suyo? Segundo. Ok, entonces usted pone, I work with second graders. Así, second graders. Aquí ya sabemos que estamos refiriéndonos a los estudiantes de segundo grado. I work with second graders. Second
graders. Ahorita lo voy a enviar al chat. Este es el de Wendy. Muy bien, Wendy. Ah, la G va acá adelante. Mayúsculas también. Es que el corrector este se pasa. Va, ahí estamos. Muy bien. Teacher, para escribir el país, sí estaba correcto, sí, El Salvador. Sí, claro que sí. De verdad, ahí no tendríamos que cambiarle nada. No, 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 El Salvador es una persona jurídica ya, ¿verdad? Política. Tenemos teacher, el de Misael. Dígame. You can review my answers. Ok, ya vamos a ver. Estos son los de Misael, ¿ve? Ok, vamos a ver, Mario, el suyo. ¿A dónde lo puso Mario? Ah, ya lo vi, creo. No. Ahí en el chat. Ahí en el chat de Zoom. De Zoom. Yes. Igual al chat lo envié. Ok, aquí tengo el de Mario. Vamos a ver. Mario, I work in. Ajá. In a painting company en este caso. Porque ahí es, acordémonos, a o an. Siempre, cuando es en general. Ajá, very good. Great, great. Well done, Mario. A ver, vamos a poner una blanca sí. Para aquí. Solamente en documentos, me equivoqué. Puse documentos. Yeah, pero ese es el corrector que siempre nos hace la broma ahí. Teacher, y en ese caso de Mario, ahí es donde dice Boulevard of Army. Ajá. No tendría que quedar ejército, no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tendría que ser on kilometer 7.5 Boulevard del Ejército. Ahí sí, no, no cambiaría. No se cambia. Pero también se puede decir el Ejército Boulevard. Cambiaría el orden. Pero eso lo vamos a ver en la otra unidad, ¿ok? Eso lo vamos a ver en la otra unidad. Okay. Pero estamos... Buena observación, Kevin. Buena observación. Street, ajá. Very good, very good. I work in the accounting department. I work for comics paintings. Paints. Yo diría paintings. Ok, pero it's okay. Vamos a ver. I work with tax papers and documents and the computer. And the computer. Okay. Yeah, I think it's good. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Yes. Yes. Yes, teacher. Okay. In a hall, Marisela, tendría que ser in a city hall, okay? Más una alcaldía, ¿verdad? In a city hall. I work out alcaldía de Olocuilta. Olocuilta City Hall, right? Ajá. Ahí sí se puede poner el nombre de general de la, ¿cómo se llama?
del tipo de oficina, ¿verdad? Y lo que se mantiene solo oculta porque eso no se puede traducir. Pero como obviamente tiene personería jurídica y política y etcétera, ¿verdad? Entonces sería alcaldía de oculta. It's okay. I work on Morazan Avenue. Good. For the village. Oh, ahí tendría que ser the city. Okay. I work for the city. I work in human resources management. Great. I work with... puede poner en vez de employees, para hacerlo así más bonito, the personnel, okay? The personnel. Yeah, personnel, spelled like this, personnel, all right? There you go. Vicky, ¿usted es vendedora independiente o es parte del departamento de venta? ¿Miss Vicky? ¿No está Miss Vicky? Excuse me. Ajá. ¿Qué? Departamento de ventas. Ah, entonces, I work with, ahí tiene que, esa es la marca de los impresores. Alger, ¿o cuáles, o son el diferentes nombre, marcas? No, es el nombre de la empresa. Ok, entonces ahí tendría que ser, I work at Alger Impresores. Yeah. I work in a commercial company. ¿Y el work in? No lo voy a utilizar entonces porque work in a commercial in a commercial company. Commercial company, ok. A ver, por ahí tengo otros. Vamos a ver. Very good, Ana Gabriela. I work in a service company. Very good. I work at Fumigadora Salvadoreña. Great. I work on Street El Pedregal. I work in the administration department. Great. I work for Fumigadora Salvadoreña. I work with my boss. Okay. I work. Aunque tal vez usted trabaja con órdenes, suppliers, porque sí, pues sí, ya sabemos que trabaja con su jefe, como en compañía, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son las cosas objeto de su trabajo? ¿Ya? Yeah. Work, o las personas objeto de su trabajo. Es como el nicho de mercado también que puede poner ahí. I work in a cars repair shop. Faltaría acá. Cars repair shop. O a car's repairing. I work at the Parvel, all right. I work on Boulevard, on Venezuela Boulevard. I work in the human resources department. Okay. I work for the Parvel. I work with human resources equipment. Oh, all right. Equipment se refiere al equipo de las que usan las personas para su seguridad. O en este equipo usted se refiere al equipo de empleados. Equipo de trabajo, o sea, como personas, más personas que... Ah, entonces ahí sería team. Equipment son las tools, las herramientas. Y todo, computadoras, las piezas que se usan, eso es equipment. Ahora, en este caso sería... como le dije a Marisela, with the personnel. Okay, with the personnel. También existe otra palabra bonita, staff. Yeah, staff. Staff. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Okay. Bien. Vamos a pasar a otra cosa así rapidito. Déjenme ver por acá.
Ahorita voy a cambiar esta, así que si le van a dar copiar, denle ahorita porque ya no se va a volver a ver. ¿Correcto? Ahorita me voy. Vaya, de lo que acabamos de ver ahorita, vamos a ver, le vamos a pedir, bueno, entre todos, hagámoslo entre todos. Pongamos estas en orden y veamos la definición. What do they do? Vamos a ver, ¿cuál sería esta de los que acabamos de ver? Entonces, ajá, ok, ajá. And what do they do? Production. ¿Qué hacen ellos? Producir. No, vayan a leer la definición que acabamos de aprender. Vamos a ver. ¿Cuál de estas era? Control and supervise the production. No. A ver Okay. esta. Purchasing. Purchasing. What do they do? Busquen en sus notas, busquen, busquen en sus notas, vamos. I work for. Research and identify what customer. No, no, purchasing, purchasing. Compras. En el departamento de compras. Raw material. Acquire raw material production. Production. Yeah. Equipment. Etc. For the views of the organization. Exactly. ¿Y acá? Human resource management. Gerencia de recursos humanos. English. Human resource management. Recruit, select, and train new. Employees for the right job. A ver, díctenmelo. Select. Recruit, select. Select. And train new. Employees. For the right job in the
in the company. Okay, there you are. Look, so now we know the area and what do they do, all right? What do they do? Eso está también acá. Este es para hacerlo en una actividad aparte, pero ahorita estamos nada más reforzando el vocabulario y la estructura, ¿verdad? Cómo dar una definición. Definition, definition. No, no traducción, definition in English, right? There you are. A ver, it's 10:01 already, so it's time to go. And allow me just to call the roll. Please, everybody, remember to turn your camera on. And when I call your name, you have to say present. Okay. Adela Mendoza de Palacios. Present. Amy Elizabeth Jacinto Vega. Present. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Present. Clara Etelvina Pineda Centeno. Daniel Alexander Machado Rivas. Edenilson José Argueta Martínez. Present. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Present. Jessy Carolina Canales Escobar. Present. José Misael Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Mauricio Albino Arias López. Marisela Beatriz Sánchez Hernández. Present. Mario Vladimir Pérez Pérez. Present. Milagro del Carmen Valle. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Óscar Ernesto Vázquez de la O. Present. Reina Isabel Acosta Díaz. Present. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Present. Wendy Beatriz Campos Mancía. Present. Vicky Esmeralda López de Escobar. Present. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Present. Okay, people. It's Friday, so let's enjoy, right? Enjoy your weekend. But I need to see if is there anyone who wants to stay tonight in the session one-on-one. Let's look at number 15. Le tocaría a Marisela Beatriz Sánchez Hernández el día de hoy, que es la videoconferencia número 15. ¿Quisiera quedarse, Miss Marisela? No, thank you. Ok, el siguiente en la lista es Mario Vladimir Pérez Pérez. No sé si se quiere quedar, Mario. No sé si se puede mañana, el lunes. Okay. Bueno, sí, siempre le tocaría a usted el lunes. Ajá, porque usted es bueno. Número 16. Ok, people, then if no one wants to stay, it's okay. And let us meet on Monday. So please, everybody, on time on Monday. All right? So see you. Bye. Enjoy your weekend. Bye bye. Yeah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Goodbye. Goodbye.